Here are some phrases you will want to know if you plan to travel abroad. They will help make difficult situations less trying. ¿Hay alguien aquí que hable inglés? Me he perdido. ¿A dónde quiere usted ir? ¿Me entiende usted? No, no entiendo. Por favor, hable despacio. Por favor, repita. No puedo hallar mi billetera. Me han robado. Policía. Llame a la policía. Lléveme al consulado americano. I was born in Overtown, at home, at night, and I was number 7 of 10 kids. En Matanza, Cuba, hice música de niño. Mi primera grabación la hice como a los 5 años, con unas latas, en una emisora que se llamaba Radio 26. Cuando cumplí 10 años, mi mamá decide llevarme a la escuela de arte para hacer exámenes, para ver si yo tenía, o sea, si podía ingresar a la escuela. Y de hecho, lo hice. Hice examen como de 4 instrumentos hasta que decidí por la flauta. A los 14 años empecé en el cabaret Tropicana. En este caso, Tropicana tiene 2 cabarets, uno Arco de Cristal y el otro Bajo las Estrellas. Yo empecé en Arco de Cristal con orquesta ahí del Arco de Cristal, era pequeña. Y un grupo de amigos oíamos música de cuando aquí eran los Fórmula 5 de España, los Mustang. Y era el programa aquel nocturno que todo el mundo esperaba a las 8:30 para salir hasta que se acababa el nocturno. Y empezamos a cantar canciones de los Mustang. Y entonces nos vieron porque eran con lata. Yo tenía el drum hecho con latas, el de basura. Y los cantantes, adelante como un cuarteto. Y yo tocaba las latas y hacíamos el bajo con la boca y cosas así. Y alguien nos vio y dijo, oye, para grabar en una emisora se llama Radio 26, fuimos por dos cartones de helado, grabamos. Nos pagaron con helado. Eso era, tú sabes, tremendo, tremendo sueldo. No, I wouldn't trade this for the world. I feel so lucky that I was, you know, given this opportunity in my life to play music and discover that I could play music. And have it be something that I'm passionate enough about that I really want to work hard at it, and something I take very seriously. Cuando yo me gradué, yo no tenía mucho, cómo decirte, conocimiento de mi propia música, okay? Eso pasó después, pero uno, cada cual tiene sus influencias, y vivas donde vivas, tú lo vas a transmitir de alguna manera. I first heard about the group back in like 96, because I've known Andrew for quite a while, and I used to play on Lincoln Road with this other group, and then Andrew would start playing at a restaurant close to where I was performing, like, you know, right after I was finished. So I remember seeing like the first incarnations of the group back then. When I first moved here, it was like the height of bass music. To me, bass music was like, you know, whatever. I didn't even pay that much mind. But what was impressive to me, like right off the bat, was just like how everybody just had like deep bass going like all the time. Like you would just hear this like pounding, like deep stuff. You could see even back then, like in the mid 90s, that what was driving the scene economically were big nightclubs and hip hop and house and techno music and
So it was definitely a dance club environment. I realized that like my little setup with the samplers and just the board that I brought myself and then the couple of monitors and the few mics actually allowed us to be versatile enough that we could just pretty much go into any nightclub that had a system and just be able to plug in. And not only that, the fact that what we were doing was like beats made it work, like, you know, in ways that a rock band could not work in a nightclub environment. That whole environment shaped what we do in a sense. It's really experimental back in those days. We had a girl playing like sound effects from Mattel toys and things and all kinds of weird stuff. We started over at Lola Bar on the beach. People started coming in, lots more people. And actually, I was just playing along with it because I liked doing the project. But my girlfriend, who's now my wife, said, "I think you should hang around these guys because it's like something, one of those projects that would blow up or so, you know. So take them a little more seriously." So I thought about it and I did. So when we started doing that kind of stuff in nightclubs, and I transitioned from being a guitar player in the band and kind of just directing to being the person who was playing the drum breaks and bass lines and actually mixing the band, it was sort of like, you know, almost being like producing it live or whatever, you know, or mixing, like doing like dub mix sort of live, like having the sounds there to play with. Back at Lola Bar, we were doing still a lot of experimental stuff and a lot of, you know, it was good stuff, but it really hadn't taken form until we moved to Waikumwayet. All that work we've been doing for a couple of years there, Lola, like kind of defining the band's sound, and then moving into this new venue, and then just doing this thing with the old school music, it just kind of caught everybody's imagination. And so that became a really successful gig for us there.
Otto Mayer es el único lugar que yo tengo, que yo soy libre de hacer lo que yo quiera hacer. Orco Mayer has definitely had its share of memorable gigs. Es como fue el lanzamiento mundial de nosotros, de Spain All Star. Orco Mayer. I'd say it's home base for us. It's where we feel the most comfortable. It's where we do our weekly thing. It's kind of off the beaten path. If we haven't advertised it in as long as I've been in the band, it's just been Fuakata, and it's just been what people have known about. That's where we really started to become the Spam All Star stars that you hear today. If I've said nobody's, if it's somebody that's never seen us and, you know, they live in Miami, I recommend them to come see us there because of a number of reasons. One, it's the only place where we pretty much DJ all night long. I mean, there's a couple other places where I'll play records in between, but we just, like, we'll hold it down from when we get there till the end of the night. So we control the vibe in that sense. We also control the vibe as far as, like, what you're gonna have to deal with at the door, and there's no, absolutely no dress code or anything like that. And then we have the rumba with Lázaro and Tomás, where these guys just do like the pure Afro-Cuban stuff, which we don't do that anywhere else. And I feel like, I don't know, it's really coming out pretty good lately. So it's nice when people get to see that. For some reason, just the club itself and the people that were there right in your face gave you the right energy, gave you the energy to, you know, you could bounce back. Empecé con una banda en Cuba, con Albita Rodríguez, y viajamos a diferentes lugares, y tocamos en Cuba, hicimos televisión, hicimos muchas cosas, hasta que nos fuimos a vivir a Colombia. En Colombia también nos fue muy bien, la verdad. Éramos muy jóvenes y éramos una banda de 8 personas. Bueno, hice el descubrimiento de que yo nací cuando Jimi Hendrix, y septiembre 18, y empecé a hacer el homenaje cada vez que era mi cumpleaños, y ahí me cogieron preso por peligrosidad. Estuve en la prisión casi 2 años antes de Mariel, y un día estábamos tocando y me conseguí una guitarra y eso, y me llaman y me dicen, oye, abrieron la embajada de Perú y están diciendo que la gente que se quieran ir. Y entonces me comuniqué con mi familia, con un guardia que era amigo mío, y fueron mi familia por última vez a verme. Y de ahí cogí un barco hasta Cayo Hueso. Claro, ya viviendo en Colombia, tú sabes, la situación de Cuba, política, económica, en todo sentido. Nosotros teníamos 20 años y regresar después de ya, tú estás acostumbrado a vivir en libertad, en hacer
lo que te da la gana en hacer tu música, en comprarte los instrumentos, en ser independiente, era muy difícil regresar a Cuba, muy difícil. El único negro en el barco era yo, no había más ninguno. Y entonces estaba era un camaronero, yo me fui a la bodega, una pesta de pescado del carajo había. Y ahí me puse ahí a escribir canciones y cosas, con unos papeles que llevé, que pude sacar de la prisión. Y empieza el barco que era a moverse muy rápido y muy, muy misterioso. Entonces la gente empieza, llamen al negrito, llamen al negrito, llamen al negrito. Y entonces me llamaron, subí para arriba y todo el mundo me dio kilos. Me decían el negrito de la caridad, porque el barco se estaba hundiendo y yo vi Debbie como 20 barcos atrás de mí. Y después no los vi más, botecitos chiquitos. Eso era entre el Golfo de México y La Habana. Y de hecho nosotros dijimos, para atrás, yo creo ni para coger impulso, vamos para adelante. Y decidimos a venir acá a los Estados Unidos. Por supuesto, nos ayudaron personas que estamos siempre muy agradecidos. Por ejemplo, Willy Chirino y su esposa Lise nos ayudó mucho, entre otras personas. Y nosotros pudimos quedarnos acá 11 personas y seguir haciendo música, seguir haciendo lo que queríamos hacer. El barco estaba supuesto a cargar 150 personas y metieron 400 personas y tuvieron que abrir la grúa para mantener el balance de Hit Davis, se llamaba el barco. Pasamos trabajo, pero no fue ese extremo. Vinimos en avión y todo. Pasamos susto, mucho susto, pero no fue tan duro como otros compatriotas nuestros. Capitán era un blanco americano, tenía un tatuaje grandísimo aquí. Y le pagaron muy bien para que fuera a recoger familia a Cuba y metió a todo el mundo. Preso, loco, había de todo en el barco. Y yo cogí todos los kilos aquellos y los tiraba. Y entonces llegamos a Cayo Hueso. En Cayo Hueso yo me moví rápido ahí porque era mucha gente, había ahí una base de Cayo Hueso militar. Y dijeron esto, hay lugares que van a ir y otros lugares que no van a ir. Nos hicieron el FBI, nos hicieron una entrevista donde había que decir la verdad de que por qué tú estabas ahí. Entonces, porque la inmigración era muy grande, fue Mariel, tú sabes. Y el FBI me preguntó, ¿tú tuviste algún problema en Cuba de asesinato? Yo lo que era, que no me gustaba el sistema y lo protestaba cantando o usando un afro o diciendo que era hippie o diciendo que era Yuma, como decía todo el mundo. Y me pusieron Tomás Yuma por eso. Y entonces me hizo una bandera americana en la prisión y me la quitaron. Después que me la pintaron, me la quitaron. Y esa bandera ellos me la fotografiaron aquí. Y dijeron, esto va a quedar para el récord tuyo por todo tu vida. Y entonces me dijeron, está bien, welcome to the United States. Y entonces me soltaron para afuera. Y yo rápidamente, ya venía con la mente esta de, tú sabes, un poquito inglés que hablaba y eso, y le pregunté a un policía, a un militar que había ahí, ¿qué debo hacer? Y el tipo me dijo, era puertorriqueño, mira, yo soy boricua, esto, no te metas en aquella fila, porque aquellas filas son de la gente que van para Fort Chaffee, porque son gente que dijeron que eran asesinos en Cuba, y se creen que por decir que son asesinos, lo van a soltar, y en este país no acepta asesinos, así que, si tú estás limpio, saliste bien limpio, vete para aquel lugar ahí que vas por un refugio que se llama Indian Town Guard en Pensilvania. Yo pienso que el ser humano vive donde se sienta bien. Lo difícil era dejar a la familia, obvio. Y tan joven, ¿sabes? Y el shock para my mom y todo. Pero ellos entendieron y supieron rápidamente que era lo mejor para mí. Y para ellos también, desde acá yo los puedo ayudar. Y sabe Dios, si yo hubiera estado allá todavía, a lo mejor ni siquiera hubiera podido seguir siendo músico. Sabe Dios. Pero sí fue para mejorar. La única cosa, la distancia de la familia, la separación de la familia, que de eso padecemos la mayoría de los cubanos que vivimos regados por el mundo. Bueno, me monté ahí, en esa línea, y fui para Indian Town Guard. En Indian Town Guard es un refugio militar en el medio de una reservación india en Pensilvania, al lado de Pittsburgh, por allá, en el medio del monte. Entonces dije, bueno, aquí hay que hacer algo. Bueno, con un equipo ahí viejo que tenía ahí, hice una emisora de radio local e invitaba artistas que vinieran a cantar y leía la prensa en español y en inglés. Y así hice un programa de radio que se llamaba A la Hora con Tomás.
Y todo el mundo lo oía en estos refugios porque estábamos metidos en un monte. Después aparecieron unos americanos ahí, me llevaron, fueron a un poncho y compraron un instrumento y hicimos una banda de música. Le pusimos los AK-7 en la prisión, ahí en el refugio. Y hasta que un día era un juego de fútbol de los Marines y el Army. Y estaban buscando alguien que tocara el himno americano. Y hoy un amigo mío que se llama Esteban Abreu, que vive en Nueva York, que es un bajista muy bueno, que vive en New York, y otro muchacho ahí, nos dieron los papeles del himno americano y nos dieron las guitarras y tocamos el himno en el fútbol, en el partido Army y Navy. Y el comandante nos dijo, no, les quedan una semana a ustedes aquí por lo que han hecho. Y salí pa New York, para Pensilvania, estuve un mes en Pensilvania viviendo. No me gustó porque había mucho racismo. Entonces ahí fui bajando. De Pensilvania fui hasta Newark, New Jersey, New York, Union City. Y de Union City, Miami. Llegué acá a Miami y aquí empecé a hacer la misma basura, música. Se llama Los Yacos. Ahí con Los Yacos tuve que estaba el difunto Israel Cantor, que estuvo aquí, que falleció aquí. Y empezamos a viajar también, fuimos a Alemania, tuve un tiempo con ellos. Y entonces, en ese tiempo que estuve con ellos, el difunto Pacho Alonso quería que yo integrara a la orquesta de él. Entonces me interesó porque él me dijo, mira, si tú vienes para acá para la orquesta, nosotros tenemos un contrato que nos vamos ahora para Francia, vamos a estar como 3 meses por ahí por Francia, y nos conviene que tú estés aquí en la orquesta. Entonces yo como que en ese tiempo ya yo quería irme de Cuba, porque ya no soportaba aquello ahí. Entonces digo, la vaya, bueno, está bien. Entonces voy a la empresa mía, le pido la baja al grupo, a Los Yacos. En ese momento la gente de Los Yacos no querían darme la baja. Entonces me llevaron a corte, me quisieron aplicar una ley que se llama la ley 32, que eso te dejaban fuera de todo, Entonces, como tuve que ir a corte, el abogado defensor, dijo, no se le puede aplicar la 32 porque él no es ausentista, él es cumplido con su trabajo. Entonces me pusieron una sanción. Entonces la sanción fue estar de security, ¿no?, en la empresa, fuera de la orquesta. Entonces cuando voy a donde está Pacho Alonso, ya el que era manager
como de la orquesta de Pacho Alonso era el Ministerio Interior y yo no lo sabía. Entonces ya había comentarios de que yo me iba para la orquesta porque tenía pensado irme del país. Entonces me habla el administrador del grupo, me dice, lo siento, no te podemos entrar al grupo ahora porque la empresa no admite ingreso de plantilla, y me sacaron una pila de cosas ahí, y entonces me dejaron fuera, entonces tuve que ir a cumplir la sanción esa como security, ¿no? Y entonces al mismo tiempo me dejan fuera de las orquestas, ya no estaba en ninguna orquesta, ya yo estaba en la calle inventando. En aquel tiempo, Cuba no tenía relaciones con Guatemala. Guatemala es un país capitalista y estaban tratando de hacer las relaciones. En ese entonces aparece un viaje para Guatemala, eso fue en el 92. Y ahí dice, bueno, nos vamos un mes para Guatemala. Lo tenía muy secreto, no quería que nadie hablara, porque como era un país que estaba tratando de hacer relaciones, no quería que se hablara mucho. Nos vamos a ir un mes. Y entonces dije, bueno, Guatemala es capitalista, esta es mi oportunidad, yo he aguantado hasta ahora, ¿no? Esta es mi oportunidad. Pasó el mes y dijeron, no, caballero, se propuso el viaje para el próximo mes, pero ya no nos vamos por un mes, nos vamos por 15 días. Y seguimos ensayando el espectáculo. Cuando pasaron los 15 días, ya no nos vamos ahora, nos vamos dentro de una semana y nos vamos por una semana. Y yo dije para dentro de mí, bueno, de todas maneras, aunque sea un día, que me den nada más de viaje, en ese día yo me voy. Como en efecto se dio el viaje, fuimos a Guatemala, hicimos la actuación, a la gente de Guatemala le encantó el espectáculo, y entonces nos dieron una prórroga por otra semana. Entonces yo no quise aceptar porque para que los demás bailarines y todo recolectaran los kilitos que daban, que lo que daban eran $7 para almuerzo, comida y desayuno, $7 lo que daban. Tres almuerzos, tres comidas y uno de desayuno. Y eso es lo que reunía a la gente para comprarse sus cositas y llevarlo a Cuba. Y dije, bueno, para no romper eso, yo aguanté hasta el último día. De todas maneras, nadie sospechaba que yo me iba a quedar ahí. Entonces, cuando estamos terminando el último día, conozco a unos cubanos de aquí de Miami que estaban trabajando allá en Guatemala. Fueron a ver el show y les encantó el show. Entonces, ellos estaban en la barra y ya cuando nosotros recogimos los instrumentos, ellos invitaron a todos los artistas allí a la barra a tomarse un trago. Pero como yo estaba recogiendo mis tumbadores, eso yo no había pasado por ahí. Cuando salgo con una de las tumbadoras, me dice este señor, bueno, todos han pasado por aquí a tomarse un trago, menos tú. Y yo, bueno, déjame terminar de guardar mi instrumento y yo vengo a tomarme el trago. Como efecto, guardo todos los instrumentos, cuando regreso, me dice, mira, todos pasaron por aquí y brindaron con nosotros. Aunque nosotros somos cubanos que vivimos en Miami, somos cubanos. Digo, chico, mira, para que tú veas que yo no estoy en eso, yo vengo a brindar contigo. Y para que tú veas que no estoy en eso de verdad, yo no sé quién tú eres en realidad. Si eres el Ministerio Interior, para que me acaben de meter preso, yo vengo a quedarme. Ese tipo, ¿tú estás hablando en serio? Y yo, sí, yo estoy hablando en serio. ¿Tan en serio que no sé quién tú eres? Ya, para que si me van a meter preso, para que me metan preso y me dejen de seguir. El tipo, no, si nosotros somos los que estamos en Miami, muchachos. Nosotros estamos allá. Entonces me escondieron en Guatemala. Y ahí yo solo hice así y me metí en un avión ahí en Guatemala. Y yo, Guatemala, vine para acá. Entonces me cogieron preso aquí en el aeropuerto. Tuve 3 días en el calabozo hasta que la gente que... De las 27 y la 8, el edificio que hay ahí, que buscan a los balseros, eso fue lo que me ayudaron a salir de ahí, y ahí hice mis papeles y me quedé aquí.
one of my post Nilara sort of pickup gigs, I worked for Miami Light Project on driving, picking up these drummers every day in my Volkswagen van and driving them to rehearsals. And there's two Cubans and two Haitians, and the Cubans were Tomas and Lázaro. So I sort of reconnected with both of them at that time. Un día me dijo, pasa por Lola para que toque una noche conmigo. Y empecé a tocar los timbales con, eran AJ, Aaron y Andrews. Empecé a tocar los timbales con ellos y entonces empezamos a eso, ¿no? Vamos a hacer una noche, se llama Fuácata. Y ahí fue donde salió todo, en Fuácata.
was working at Flippers when Albita's band came to Miami, you know, and it was like they caused a stir because of how they got here, you know, and it was like, you know, of course, all the Cubans in Miami were like, gave her a lot of support right away, and she had a very popular gig right across the street from Waikamoya, and like where that her shit broke right across the street from where we are. There used to be a place called Centro Vasco, and she had a weekly gig, and it got very popular. Mercedes like was through that whole time period. You know, I don't know if they ever really aware of Mercedes until she jumped up on stage with this that one time, and we were just like, oh, well, who the hell was that? And they're like, oh yeah, that's Mercedes. She used to play with Albita, blah blah blah. You know, I didn't see her, and then. And then a couple, you know, maybe a month later or something, she did the same thing. Y alguien me habló, mira que Fuácata, Fuácata, Fuácata. Yo, Fuácata, Fuácata, eso suena cubano, tiene que ser una banda, ¿sabes? Porque es un sonido onomatopeico que nosotros usamos, Fuácata. Y yo, mira qué rico suena eso, y todo el mundo hablando, pero yo no había ido a verlos. Hasta que decidí ir y me encantó. Me encantó, me encantó, y subí al escenario con ellos y pero no me subí con la esperanza de ser parte de la banda ni nada por el estilo. No, solo para descargar con ellos, para ver cómo se sentía, ¿no? Y fue bien rico y parece que le gustó. Fue muy lindo que si nosotros tener ensayos sin casi ni siquiera conocernos, como fue encajando las cosas por el idioma de la música, ¿ok? No hubo falta hablar ni español ni inglés, solo música. Y fue muy, 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 muy interesante y todavía lo es. Desde el primer momento era algo para mí nuevo, nuevo oírlo y nuevo experimentar tocar con ellos, ¿no? Y todavía es interesante, de ahí salen cosas, porque hay gente que dice, no, que fusiona, que yo fusiono, pero yo siento que esto es una fusión que no está preparada, como que vamos a hacer esto. Todo salía a flote, nosotros no ensayábamos y todo salía salía como fluido, sin tenernos casi ni que mirar. Y fue algo bien, bien bonito todavía. Es impresionante. Y imagínate, uno el canadiense, el otro afroamericano, el otro de Chicago, el otro de New York, cubanos. Y ese fue un ambiente rico y una música muy, muy interesante. Y tenemos influencia, hay puntos de contacto que todos nos unimos. The common element among the musicians is an appreciation for sincere and genuine expression. So whether that be from a Latino vibe or soul or funk or rock vibe, it's just an appreciation of sincerity, you know? And like if someone puts on Andrew pulls out a disc from, you know, the 60s, you know, Miami music scene that no one's ever heard of, he puts it on and we all go, that's cool. You know, there's not one of us that will say, I don't get it, you know? And we come from all different backgrounds. And when Andrew lays down the track, for some reason, we all know what to do. We take our differences and we add to it, but we also take the things that we have in common and move the song along. Sometimes we play the same line, unrehearsed, at the same time. It's freaky. And that was something that, you know, usually you have to rehearse bands and rehearse things for a long time before you come up with a sound or a feeling or, you know. And it just, we've never rehearsed with the Spam All Stars. Thank you.
I feel the whole group is about is also, you know, developing new sounds. Like, for instance, you know, I play the tres, which is a very folkloric, very rare instrument that's used particularly in one style of music, and it never really goes outside of that. But somehow, within this context, since there's like Latin grooves and things like that, it works, you know? So it's like taken outside of its comfort zone, but yet by doing that, we're, you know, putting it into something new, totally different. That is kind of an evolution of that music, you know? And that's what's cool, you know? We're able to take like some folkloric instruments and blend them into like the whole new electronic Descarga vibe, you know? I think we're all just really happy that we're able to play music and have that be our job and not have to work at wherever, you know, the chicken rib joint that I used to work at. Still love you guys, but you know, glad I'm playing music. We brought Chad Bernstein in, kid right out of University of Miami, really talented guy, you know, like, he's a virtuoso on the trombone. Full scholarship to University of Miami. And he brought a lot of jazz influence into the project. Although his hero is Fred Wesley. And we just did a show with Fred Wesley last weekend in New York at the Lincoln Center with the James Brown tribute. Fred Wesley was a trombonist from James Brown's band, along with P.B. Ellis, a saxophone player, is another friend of ours. And, you know, Fred Wesley. Everybody knows who that is. But we were doing a show in the High Sierras a couple of months ago, and we're at our hotel, and this guy walks by my hotel room. Chad's coming up the stairs, and I was like, that guy looks like a musician. And Chad immediately was like, Fred Wesley. He's like, yeah, oh my God. It was really funny. It's like, he walks by and right there. So Chad's got soul and funk chops, and he fits well with the band. Certain people really love the way Chad plays the trombone and the shells, like, you know, always get a really good response from the crowd as well. And of course, Mercedes is very engaging, and as is Tomas. So, you know, people really connect with them. And so it's sort of, you know, when one of those people isn't on a gig, it, you know, you feel, you know, you have to kind of step up the energy somehow just to, you know, get it across. Thank you.
Como mi ritmo no hay dos. Como mi ritmo no hay dos. Que fue Cachao quien lo inventó. Como mi ritmo no hay dos. Eso te lo digo yo. Como mi ritmo no hay dos. La rumba buena, la rumba que. Como mi ritmo no hay dos. A la pele, 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 pele. Como mi ritmo no hay dos. Que fue Cachao quien lo tocó. Fuácata para mí es como el... Y la gente que van a Fuácata son la gente que de verdad son los verdaderos real fans de Spam, porque van todos los jueves. A veces está débil, lloviendo, como era ahora estos días, tormenta, qué sé yo, que ese ciclón viene. El jueves estaban ahí, todo el mundo ahí, con sombrilla, bajándose del carro, pam, 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 y ahí todo el mundo ahí. Entonces, ese es el lugar que yo creo que nosotros, para mí, es... This has been a steady weekly gig. I think we've missed it. I can count the number of times we've missed this gig on one hand. And it's been to travel to other places. And I mean, we play this on Thanksgiving night. You know, I'm talking every Thursday. So it's kind of been a place for us to really feel comfortable experimenting and knowing that we have a supportive crowd that's going to kind of be with us no matter what direction we go. That's kind of the nice thing about the way the band is organized musically is that nothing's really set in stone. The songs are going to be different every time you hear them. The solos are going to be different every time you hear them. The way the songs are laid out are going to be different. That's kind of the best part about the gig to me is that, you know, there's never any moment where you're just feeling complacent and like you can just space out because it just musically commands your attention the entire time because being able to trust the musicians you play with is a huge part of that and Andrew really creates a nice kind of platform to build on and create. So memorable gigs. Some of the best ones we've done has been, you know, Montreal Jazz Festival last summer. Was incredible, and that's where I was born. So it was kind of, it was like an outdoor thing. So it was just became this like huge throng of people, like as far as, you know, in any direction. And it was just, we sold CDs faster. You know, we didn't have enough CDs. We sold them like instantly and got like, you know, it just seemed like it was a really nice connect. I mean, I'd have to say our Europe tour will forever go down as one of the most memorable experiences in my life. ¿Cuál es el estadio del ayunto del lavoro per passare dalla commissione preparatoria all'organizzazione?
Il testo della convenzione di Geneva è stato non soltanto redatto, ma è stato anche effettivamente firmato, cioè la sua realtà è stata decretata da 10 governi. Was an adventure in Latin. Tell in advance what would be the evening's high point. There's something for everybody in this music. I mean, it's rooted in Cuban music, but there's also, you know, an element of funk and an element of jazz and Latin music in general, and electronic music, and you know, I mean, Andrew's house is a museum of gear and records, and I think that all kind of makes its way into the music, and
for that reason, there's just a lot of different elements to it that most people can relate to, and everywhere we've been so far, I mean, there's something for everybody, and people can connect to it. I just see it, you know, it's a constant evolution, you know, and you could see it through the years, all the things that have transpired, the sound, how it has evolved, and, you know, it's just going to keep growing, you know, that's the way I see it, you know, it's always going to keep moving forward, and, you know, we're going to continue to work, and, you know, as long as Andrew is willing and able, you know, we're all willing and able too, I'm sure. Where I see the Spam All-Stars going in the future is the same as where I see the Spam All-Stars going at the next gig. I have no clue. We get on stage and I don't know what's going to be played. I don't know what's going to happen. We kind of improvise. Yo creo que yo me muero tocando música. ¿Entiendes? Mi papá tiene 75 años. Y todavía sigue tocando el piano y de hecho toqué con él por primera vez toqué con mi padre, imagínate, en el 2006 en México, él fue con una charanga a Mérida y por primera vez toqué con él, nunca había tocado con mi padre. I can count on all these guys like family, I mean it's incredible what kind of a bond you build with people when music is involved, and especially when you play this often with them. Imagínate, tocando flauta y llorando en el escenario, pero fue muy, muy, muy interesante. Por lo menos, no lo veo nunca, tuve que ir a México a verlo, por razones obvias, vive en Cuba. Y eso fue muy, muy, el corazón se te aprieta. Eso es lo que siente el corazón mío, música, ¿no? No siento otra cosa. Creo que si me quitan el tambor me muero. De niño tocando eso, imagínate. Es toda una vida. Es toda una vida tocando ese instrumento. Ya es parte de mi vida. Aunque sea, tengo que verlo, vaya. Pero eso es lo mío, la música. Y cualquier tipo de música. Yo estoy abierto a cualquier música. Que me gusta tocar música, mismo rumba, lo que sea.
It's more about the interaction between people dancing with each other. They might be more dancing with each other than looking at the band. Ahí en el como es, si yo no digo unas malas palabras, la gente se pone brava conmigo. Tú sabes, ahí es, a veces yo llego al lugar y hay gente ahí y me dicen, oye, acuérdate de cantarme Party Over Here, Fuck You Over There. You want some behind the scenes stuff? Sure. Can't do it, there's too much to pin on me too, so forget that. La verdad que yo me tengo que dar un canto de pecho de que pude hacerlo y lo sigo haciendo. Y sobre todo con Spam All Stars. Chacumbele.